Continuamos con la segunda parte de esta historia. En esta ocasión, hablaré sobre su desaparición entre el año 13 o 14 a.C. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer de bellas facciones y cuello de cisne que enamoró al faraón hereje? Nefertiti fue la principal consorte del faraón egipcio Akenatón, conocido como Amenofis IV, que reinó desde aproximadamente el año 1553 al año 1333 a.C. También fue conocido como el faraón hereje. Conocida como la reina del Nilo y de la hija de los dioses, Nefertiti adquirió un poder sin precedentes y se cree que ambos mantuvieron el mismo estatus que el propio faraón. Sin embargo, persiste una gran controversia acerca de Nefertiti después del año duodécimo, cuando su nombre desaparece de las páginas de la historia. Alrededor del año 13 o 14 del reinado de Akenatón y Nefertiti, su hija Meketatón muere dando a luz a los 13 años, según dicen, fruto de una relación con su padre Akenatón. El incesto entre hermanos, padre e hija, estaba admitido en la realeza para no perder la pureza de la sangre, ya que según ellos descendían de los dioses. Un relieve de la época muestra a la pareja de pie junto al cuerpo de su hija llorando. Poco después, Nefertiti desaparece del registro histórico. Se han ofrecido muchas teorías para explicar esta abrupta desaparición, y entre ellas están las siguientes. Algunos piensan que ella murió a causa de una plaga que se extendió por la zona de Amarna o que ésta cayó en desgracia. Pero las teorías recientes han negado esta afirmación. También se conjetura que perdió el favor de su esposo porque no podía darle un heredero varón, así que fue sustituida por Kiya. Otras versiones apuntan que Nefertiti abandonó la religión de Atón y Akenatón la desterró. Otros aseguran que se suicidó debido al dolor de la pérdida de su hija Meketatón. La más curiosa es esta, la cual un famoso arqueólogo asegura que Nefertiti siguió gobernando bajo el nombre de Smenkhare hasta que su hijastro Tutankamón fue lo suficientemente mayor como para asumir el trono. El principal defensor de la teoría de Nefertiti como de Smenkhare es el arqueólogo Zahi Hawass, que escribe lo siguiente. El rey Smenkhare se muestra como un varón en compañía de Meritatón como su reina. Sin embargo, su nombre real es prácticamente idéntico al de la corregente de Akenatón, que ahora estamos convencidos de que fue Nefertiti. Tanto si este rey fue la propia Nefertiti como si fue su hijo no confirmado de Akenatón, el caso es que murió tan solo 2 años después de acceder al trono y dejó Egipto en manos de un joven llamado Tutankatón, que más adelante sería Tutankamón. Como dije antes, la relación con el faraón se fue deteriorando poco a poco, en parte debido a que no le daba un heredero varón y que solo logró darle hija. Supuestamente se separó del faraón y se marchó de la corte junto con sus hijas y su yerno, el futuro faraón Tutankamón. Se instauraron en el llamado Castillo de Atón, construcción que se situaba en la zona norte de Aketatón, la nueva ciudad egipcia que había creado Akenatón. Otra de las teorías es que cuando murió Akenatón, Nefertiti siguió rindiendo culto al dios Atón, incluso a pesar de que su yerno estaba tratando de reinstaurar el culto tradicional a los dioses egipcios y devolver el poder a los sacerdotes del dios Amón. Como bien dije, de todas estas teorías, ninguna ha sido corroborada, excepto la cuarta, e incluso esta es incierta según muchos expertos.
Estas son las hipótesis de la desaparición de Nefertiti. Algunos egiptólogos no están de acuerdo con la teoría de que Nefertiti mandase en el reino como hombre. Otras teorías apuntan que en el año 13 Nefertiti debió asistir a los funerales de sus hijas y al poco tiempo a los celebrados por la reina madre. Es posible que las causas de estas muertes se encuentren en los estragos de una epidemia de peste que asoló Egipto y Oriente Próximo, siendo ella la siguiente en contraer la enfermedad, habiendo a partir del año 14 un silencio en el registro histórico. Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Nefertiti reinase a la muerte de Akenatón en calidad de faraón. Sin embargo, todo parece indicar que este protagonismo femenino lo ejerció su hija mayor, Meritatón, de apenas 13 años. Otra teoría apunta, como dije anteriormente, que Nefertiti cayese en desgracia al abandonar la devoción al dios Atón y a Akenatón la desterrase. Otras teorías más románticas, interesantes, pero no concluyentes, son estas. Nefertiti en su vida tuvo dos amores. Akenatón en su juventud, con el que tuvo 6 hijas. Y Tutmose el escultor en su madurez. Basándose en la información, hay quienes afirman que Nefertiti sobrevivió a Akenatón y que vivió los últimos años de su vida condenada al aislamiento en compañía del escultor Tutmose. Sumándose a quienes apoyan esta teoría, la famosa vidente Omni Seti dijo que Nefertiti y Tutmes o Tutmose abandonaron la ciudad de Amarna y se fueron a algún lugar lejano de Egipto para vivir los años que le quedaban de vida. Cabe decir que Dorothy Hiddy, o más conocida como Omni Seti, fue una reconocida egiptóloga que aseguraba que en una vida anterior fue sacerdotisa en el antiguo Egipto y que numerosos egiptólogos pedían consejo a esta mujer, ya que no solía fallar en sus visiones. Poco más se sabe de la desaparición de Nefertiti. Pero, como final, vamos a hablar sobre la supuesta momia de Nefertiti y de su busto que se encuentra en el Museo de Egipto de Berlín.